Este es un acuerdo vinculante entre Leticia y Juan Carlos sin el conocimiento de Felipe V. Aunque don Juan Carlos no está ahora de actualidad, siempre es noticia y salen rumores y chascarrillos sobre el emérito, que sigue en tierras de Oriente Medio y no se vislumbra por ahora su vuelta. Entre tanto, siempre hay curiosidades sobre su vida y su relación con miembros de la familia real. Era vox populi que don Juan Carlos y Leticia no se llevan bien, más bien no se soportan. Conociendo el mote con el que el ex monarca bautizó a la reina Leticia, es un signo total de confirmación. Ahora te contamos qué mote y más cosas sobre esa tensa relación. La relación entre don Juan Carlos y doña Leticia sigue siendo igual de fría que cuando se conocieron. El rey emérito se opuso a que su hijo matrimoniara con aquella periodista a quien consideraba pedante, embarada y con un trasfondo algo oscuro que la hacía indescifrable. Te contaremos también los motivos de esta guerra familiar en la que se han utilizado frases durísimas. Te lo contamos todo. Las maniobras de don Juan Carlos. En cuestiones sentimentales, don Juan Carlos y don Felipe no han podido chocar más. Ninguna de las novias que el rey presentó a su padre obtuvo el aprobado. Isabel Sartorius fue expulsada de palacio por expreso deseo de los reyes. La joven cargaba con la adicción de su madre, y eso era inaceptable para don Juan Carlos y doña Sofía. No fue don Felipe quien puso el punto y final a la relación de motu proprio, sino que sus padres lo pusieron en esa tesitura. Después llegó Eva Sanum y don Felipe se enamoró perdidamente de ella. La modelo cargaba con una leyenda frívola que llegó a oídos de sus padres. Ese fue el motivo por el que el actual rey organizó un par de encuentros con ellos. Quería que conocieran a Eva en persona y sacaran sus propias conclusiones. La modelo no estuvo demasiado acertada cuando propuso modernizar la monarquía. A don Juan Carlos esa frase se le quedó atravesada y puso toda la carne en el asador para que la pareja rompiera. Te desvelamos lo que opina don Juan Carlos de la reina Leticia. La terrible opinión de don Juan Carlos sobre Leticia. Don Felipe y Eva tenían previsto casarse. El compromiso iba a anunciarse a mediados de septiembre de 2001. Sin embargo, el anuncio no llegó a realizarse porque los atentados del 11S lo impidieron. A partir de entonces, el rey convocó a los hombres más relevantes del país para que hablaran con don Felipe y le disuadieran de casarse con Eva. Dos años más tarde, apareció Leticia Ortiz. Cuando don Juan Carlos conoció a Leticia se descompuso. En su opinión, hacía buenas a Isabel Sartorius y a Eva Sanum. Así expresó su opinión sobre la periodista ante unos amigos, es lo peor que ha entrado en la casa en años. La anécdota está recogida en la corte de Felipe V. Pero don Felipe ni iba a permitir dejar pasar un tercer amor y renunciar a ello. Don Felipe tenía un propósito, ser feliz. Sabía que si iba de cara y pedía opinión a sus padres, don Juan Carlos se opondría. Así que cambió de táctica, demostrando que estaría dispuesto a todo, incluso renunciar a la corona. Cuando don Juan Carlos supo que don Felipe estaba en un punto sin retorno, pronunció, «Mi hijo se acaba de cargar la monarquía». A partir de ahí, lo que hizo fue encargar informes sobre la vida de Leticia y lo que descubrió hizo que su futura nuera le desagradara todavía más, en parte por su fama de sabelo todo. Por eso don Juan Carlos decidió quedarse con un mote muy original pero lleno de veneno et. El significativo mote de don Juan Carlos a Leticia.
Aunque no era el único rasgo que desagradaba a don Juan Carlos, es seguramente no el que más, lo cierto es que el rey emérito optó por un mote relacionado con el evidente rasgo que tiene Leticia de saber de todo y de superioridad intelectual, muy visible en su forma de moverse y expresarse. Pero don Juan Carlos no se cortaba a la hora de reprocharle ese defecto, y en situaciones oficiales delante de invitados, como cuando le dijo, ya sabemos que eres la más inteligente de la familia pero, por favor, deja hablar a los demás. Por eso el ex monarca decidió ponerle un sutil pero lleno de inquina apodo, la princesa de Tolosa. La clave está en la palabra Tolosa, abreviatura de todo lo sabe, cogiendo las primeras sílabas de cada palabra. Original y con muy mala intención. De esta manera dejaba claro que la ahora reina Leticia le parecía una lista y una redicha. La reina Leticia era apodada por don Juan Carlos y como la princesa de Tolosa, como ya hemos comentado, pero este no era su único mote. El rey emérito también se refería a ella como la divorciada. La asturiana no se casó por primera vez con Felipe VI. Lo estuvo durante un periodo breve de tiempo con el que fuera su pareja durante 10 años. Cuando la conoció el por entonces príncipe de Asturias ya estaba divorciada. Aunque para Felipe no supuso un problema, sí lo fue para el que era por entonces Juan Carlos VI, que no quería que una mujer divorciada se convirtiese en reina de España. Sin embargo, finalmente tuvo que ceder a las peticiones de su hijo. Pensó que también acabarían divorciados y ha llegado a haber rumores sobre ello, pero sea cierto o por necesidades de la corona, parece improbable, por no decir imposible, que se produzca tal cosa. La venganza de la reina Leticia. Pero la venganza es un plato que se toma frío y ahora el apestado no solo en la casa real sino en gran parte de la sociedad española, es el rey emérito. La reina Leticia sabía que era cuestión de tiempo que cayera en desgracia. Tenía información privilegiada y conocía que el globo estaba a punto de estallar. Fue una de las que más se alegró cuando se hicieron públicas las cintas donde Corina habla de los manejos económicos de su suegro. El asunto se convirtió en un auténtico polvorín y hubo que mandar al rey emérito a galeras. Sin duda, jamás se había visto a la reina tan sonriente y relajada en el posado veraniego de Palma como en el último. Por fin se había hecho justicia. Y la reina alzó su copa y brindó. No obstante, las apariencias en esto también engañan, porque aunque en lo personal es una alegría para ella, la preocupación es similar o mayor al de su marido Felipe VI por lo que les afecta como institución y por el futuro de Leonor, la heredera al trono. Pero no es su único mote. Desde luego doña Leticia no debe de estar muy contenta si es conocedora no solo del mote de su suegro, sino de otros muchos que tiene. Y es que si produces animadversión por parte del padre de tu marido, puede ser lógico y normal, pero si la cosa se extiende a más miembros de la familia o de amistades de tu pareja, el tema es muy preocupante. Efectivamente, don Juan Carlos no es el único que le ha puesto mote. La lista es extensa, los amigos de Felipe VI, que al parecer la mayoría no soportan a la reina, la llama la chacha, muy despectivo comparado con el del rey emérito. Por supuesto que eso supuso la ruptura de don Felipe con gran parte de sus amistades. Pero es que hay más, los mismos periodistas especializados en la Casa Real le pusieron mandoná, más que por su actitud cuando era periodista, por los numerosos desplantes, interrupciones y regañinas cuando era ya reina, pero también por ser la que manda en la familia, controlando todo en la Casa Real.
y hasta sus empleados se han atrevido a ponerle mote, los escoltas y el cuerpo de seguridad la han bautizado como la reina de las acelgas o la reina sargento, por mandar en todo y por su estricta dieta, por el que también surgió el apodo de la hambrienta. Incluso fuera del país se atrevieron a calificarla, como la musculosa en el Daily Mail o la descocada, por sus modelos.